Estamos con nuestro amigo, el doctor Jorge Krasovsky. Tiene un tema muy interesante, que son esas cirugías de acuerdo a la edad que te puedes hacer para que no exageren. Así es. Muy buenos días, señora, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, más que la edad, vamos a hablar un poquito de las cirugías en los jóvenes, en los teenagers. Así que, señora, señor, si está su hijo por ahí, llámelo, que este tema le va a interesar. Acérquelos a toda la familia, a todos los jóvenes. Déjenme decirles que las cirugías en los jóvenes, hablando de menos de 19 años, han aumentado, van aumentando cada año aproximadamente desde el 2010, aproximadamente un 200% cada año. Wow. Se calcula que alrededor de 500 mil jóvenes en nuestro país piensan en hacerse una cirugía plástica, de los cuales aproximadamente entre 40 y 60 mil se hacen cirugía plástica al año. Pero díganme ustedes, ¿cuáles creen que sean la principal causa que busque a un jovencito o a una jovencita que busque para hacerse una cirugía plástica? Yo sé. ¿Cuál? Las orejas. No, no, pero ¿qué lo motiva? Pues ¿qué es lo que motiva? Es una etapa en la que se forma tu personalidad y es donde hay como muchas inseguridades. Correcto. Que aún no te conoces como muy bien internamente y entonces hay algunas cosas que te parece que son o demasiado grandes o demasiado pequeñas, ¿no? Entonces es una etapa bien importante, me imagino que es como algo por ahí, ¿no? Totalmente, la falta de seguridad. Pero fíjense que hay dos factores muy importantes. Número uno es el bullying. El bullying a los jóvenes es la principal causa que hace que un joven busque algo de cirugía plástica. La inseguridad que le mete. Y segundo, las redes sociales. ¿Ah, sí? Por supuesto. Fíjense que es triste, pero aproximadamente el 80% de las niñas mexicanas de 10 años de edad empiezan a pensar en que pueden tener sobrepeso. A los 10 años de edad. Es increíble. El 48% de las mujeres entre quinto de primaria y tercero de secundaria empiezan a pensar en cuestiones de cirugía plástica y cómo cambiar su físico. Es increíble cómo se puede modificar esto por inseguridad. La diferencia entre una cirugía plástica entre un joven y un adulto es abismal. Un adulto se opera por sobresalir en su medio, por ser mejor, por ser diferente a los demás. Un joven se opera para que lo acepten en un medio. Vean qué interesante, qué importante y qué diferente. Para que lo acepten, para sentirse más seguro, para tener mayor aceptación, para ser un poquito más popular o para que lo vean, para que lo volteen a ver o para que lo dejen de bullear. Entonces, el trabajo de nosotros los padres es bien importante porque tenemos que ayudarlos a ser objetivos si realmente lo que se quieren operar es porque si es algo que tiene unas proporciones muy distintas. Exactamente. O si es nada más un detalle y que lo están bulleando por otras razones probablemente. Claro. El trabajo de los padres es lo más importante. Ahora, ¿cuáles son las cirugías más comunes en los jóvenes? Ahora sí vamos a ver. La cirugía número uno, la nariz. ¿A qué edad se pueden operar los jóvenes la nariz? El hombre se lo puede operar entre los 16 y los 17 años y la mujer entre los 15, a partir de los 15, entre 15 y 16 años. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un desarrollo corporal más rápido que el hombre. Sí. Su nariz está prácticamente desarrollada a esa edad y en el hombre es un poquito más largo. Sí, madura más. Yo conozco a muchas mujeres que en lugar de pedir fiesta de 15 años piden que les operen la nariz. Ah, es muy común, eso es algo que pasa. Ahorita vamos a hablar de otra fiesta también que es en otros países, es muy común ese regalo. En el hombre, la cirugía más común es la disminución de grasa en el pecho. ¿En serio? Es la cirugía número uno en los jovencitos que sienten el pecho un poquito grande, es la que más buscan quitárselo. Pues es que eso es muy importante. En la los molestan en la escuela de muchas formas, ponte bra y pareces no sé qué. Más que mi hermana. Tienes más que mi hermana, los molestan de muchas formas, es una cirugía muy común y por supuesto que está indicada porque les va a ayudar mucho a estos jóvenes. La tercera cirugía, las orejitas. Las orejitas levantadas. De chiquitos. Así es. Esa es la cirugía más común. Esta cirugía se puede realizar desde los 10 años más o menos, pero es muy raro que un niño a los 10 años diga que se quiere operar las orejitas. Y lo que tú decías, escuchar a los hijos. El primero que tiene que pedir una cirugía plástica es el hijo. Los papás no le pongan más inseguridades a un niño si ya tiene alguna cuestión que le causa conflicto en la escuela o algo. Okay. Al contrario, tienen que hacer los niños muy, muy seguros. Las orejas, después el busto. Aquí hay un tema súper importante, porque en algunos países, creo que por ejemplo en Colombia, se dice mucho, es que las niñas de 15 años piden implantes, piden de regalo implantes. Hay que tener mucho cuidado, hay que esperar a que el busto tenga un desarrollo completo. Yo en lo personal no recomiendo unos implantes de busto antes de los 17 años.
Okay. O sea, se supone que hasta los 17 años ya terminó de crecer. Así es. ¿Naturalmente? Exactamente. Ya está totalmente en su mayor crecimiento. A los 15 todavía puede tener un poco más de desarrollo, cosa que en la nariz no pasa. La nariz ya está totalmente desarrollada, pero en el busto puede ser diferente. 17 años creo que sería lo ideal para un busto. Pero consideren una cosa que a veces los mamás no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque les falta esa comunicación con las hijas. Es muy alto el porcentaje de mujeres que pueden tener diferencia en el tamaño del busto, que pueden tener un busto más grande que otro y eso les causa un gran complejo. Claro. Eso sí está indicado valorarlo y poderlo operar a partir más o menos de los 16 años. ¿Por qué? Porque a su hija, a la niña, le va a dar seguridad. Y lo que buscamos en nuestro país es tener niños sanos y niños seguros. Eso es muy importante y sí se puede hacer a esa edad. A los 16. Así es. Otro tratamiento, el tratamiento para el acné. Ese tratamiento es esencial. Estábamos mostrando imágenes, ¿no? Estábamos viendo las imágenes del tratamiento para el acné. Si su hijo tiene mucho acné, si tiene 14, 15 años, háganle un tratamiento. Quítenle esas cicatrices que le va a dar inseguridad, que lo van a molestar en la escuela, le van a poner apodos y sí se pueden hacer desde los 14 años. Ahora, la producción de grasa de un adolescente dura más tiempo que de los 14 años. ¿Se le puede hacer este tratamiento y después, aunque le vuelvan a salir, se le vuelve a hacer y demás? Por supuesto. Es algo como cíclico. Con el acné, y no nada más es cíclico, sino que vamos cuidando las cicatrices, vamos cuidando que no queden cicatrices en la piel, independientemente que con su dermatólogo puede tener un excelente tratamiento para controlar la grasa, que eso puede ser desde los 14 años y no hay un límite de edad. Hay gente ya adulta que sigue teniendo mucha grasa. Nada más por último, dinos, porque se nos quedó esta pregunta en el aire. Decías que muchas niñas desde los 10 años sienten que tienen sobrepeso. ¿A partir de qué edad se puede hacer liposucción? Interesantísima la pregunta. La liposucción no está indicada en los teenagers. No se debe hacer teenagers liposucción. Eso a partir ya de los 19 años, cuando ya son adultos. Okay. Recuerden que la grasa ayuda en el vientre para proteger al bebé. O sea, tiene una gran función la grasa. Claro, entonces no es que quitarla por quitarla. Nada más déjenme rápidamente darles 5 tips así de volada. Punto número 1, el cirujano plástico, jóvenes, no les vamos a cambiar, no los vamos a hacer otra persona, van a seguir siendo ustedes mismos, piensen mucho en eso. Punto número 2, el cambiar, no vamos a hacer con la cirugía plástica que te acepten en los grupos sociales, ni te vas a hacer el más famoso de la escuela. Te podemos mejorar un poco, hacer un poco más seguro, pero todo depende de ti. Punto número 3, se vale cambiar. Por supuesto, jóvenes, cambien, pero cambien de adentro hacia afuera. Sean mejores hijos, mejores alumnos, mejores seres humanos, mejores mexicanos y después cambien su físico, que no es lo más importante. Punto número 4, si alguien los juzga por su forma de vestir o los juzga por su físico, señores, denle un follow, denle blog, esos no son sus amigos. Así que adiós con esos, por ahí cámbienle. Punto número 5, y es que el más importante, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Si ustedes ya saben todo esto, tienen todo este conocimiento, piénsenle, porque a lo mejor su problema no lo va a resolver un cirujano plástico. Y se los digo yo, que soy cirujano plástico, trabajen para sentirse más seguros, sean ustedes más jóvenes, más mexicanos, tengan más fortaleza interna, tengan más valores, y eso ya tienen el 90% de su belleza. Y la educación también, la inteligencia. Y los padres, papás, por favor, ayúdenme. No lo pudiste decir mejor, mi querido Jorge. No. Muchísimas gracias. Bueno, les dejo un guiño con mucho cariño. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesantísimo. La alegría de ser.